Hoy en Takoyakis, los gatos del Louvre, de Taiyo Matsumoto. SC es la editorial que ha traído en España este atípico manga, publicado originalmente en Francia, por la Musée du Louvre Edition, en colaboración con la editorial Shogakukan. Este manga está formado por dos tomos, en un formato A4, en tapadura, con sobrecubierta. Y una de las principales características que lo diferencian de otros mangas es que está completamente a color. Aparte de la historia principal, este manga nos sirve como guía turística sobre el museo más famoso del mundo. En esta obra tenemos tres tramas principales. Por un lado, la de un viejo conserje y guarda de seguridad que perdió a su hermana hace muchísimos años siendo el niño en el museo, diciendo que se pudo meter dentro de algún cuadro. Por otro lado, tenemos una comuna de gatos que viven en el Louvre desde hace muchos años. Estos gatos se nos presentan tanto como animales como con seres antropomorfos donde pueden conversar y tener sus relaciones entre sí, habiendo uno que destaca sobre el resto. Desde luego estamos ante una obra un poco desconocida que realmente tiene cierto corte indie, pero sin embargo es una lectura muy recomendable.